Tiempo. Y bueno, antes de iniciar yo ya saludé a media iglesia, me faltaron algunos, pero bueno, ¿por qué no saluda a la persona que está a su lado? Dígale bienvenido, qué gusto que estás aquí, gracias por acompañarnos y bueno, estás en el mejor lugar, ¿verdad? Ok, buenos días. Pues vamos a iniciar, acompáñenme por favor al Salmo 68. ¿Listos? Vamos a leer versículo 3 y versículo 4. Acompáñenme, por favor. Dice la palabra de Dios: Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Perdón, el 3 me salté, ¿verdad? Ok, me regreso. Dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. ¿Cuántos justos hay en esta mañana? Somos justificados, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Entonces la palabra dice que nos alegraremos, nos gozaremos delante de nuestro Dios. Y eso venimos esta mañana, a agradecer. Hay gratitud en nuestro corazón y debemos de alabarlo, exaltarle. Y dice, saltarán de alegría. A ver, separe sus pies. ¿Sí se puede? Ok. Sí podemos, ¿verdad? También dice el versículo 4, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre. Alegraos delante de él. Hoy es un buen día para poder gozarnos, alegrarnos. Eso nos exhorta estos versículos, a alabar, a exaltar, a estar contentos. Así que regálale una sonrisa a la persona que está a su lado. Dígale nuevamente qué gusto verte y bienvenido. ¿Sí? Ok, una de las cosas o una de las características de ser hijos de Dios es reconocer que todas las cosas que tenemos es por su mano, por su gracia, por su misericordia, sin merecerlo, ¿verdad? Él nos dio todo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer esta mañana es alabarlo en gratitud, ¿sí? Porque Él es bueno con nosotros y lo que vamos a hacer en esta mañana es exaltarle y alabarle con alegría, con gozo, como nos dice aquí su palabra. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor y ponernos en sus manos. Si me acompañan, por favor. Padre bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias por todas las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Gracias porque pudimos levantarnos, despertarnos, Señor, esta mañana y poder estar, Señor, aquí en tu casa, mi Dios, con el deseo y el anhelo de alabarte y de exaltarte, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, mi Dios, sé tú en medio de nosotros y, Padre, que nuestra alabanza llegue a tus atrios, Señor, que te agrade, Señor, nuestra alabanza y reconocemos, Señor, que por tu mano, por tu favor, por tu misericordia, tenemos y somos quienes somos, Señor. Gracias, gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Alégrense y gócense. Sí, y el día de hoy estamos de fiesta, bueno, más los niños, pero ¿cuántos somos niños en nuestro corazón? Sí, muchos jóvenes hay. ¿Por qué no le dices, vamos a alabar como niños? Hoy vamos a alabar como niños. Al que está a tu lado, díselo, vamos a alabar como niños hoy. ¿Y por qué no levantamos un fuerte aplauso a nuestro Dios, quien es bueno con nosotros, quien nos permite estar aquí para exaltarle, para adorarle? Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran.
los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Yeah. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran. Los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como vivimos hoy. Yeah. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos alegres porque escuchas cuando para exaltar tu nombre. Yeah. Y vamos a alegres porque tu nombre. Yeah. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tenemos un Dios bueno, amén. Un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que cambia el lamento en gozo, en danza. ¿Cuántos han podido experimentar la transformación de Dios en sus vidas? No tenemos un Dios que no pueda hacer las cosas posibles. Tenemos un Dios para el cual nada, nada es imposible. Ni una sola cosa. ¿Por qué no levantamos un aplauso a Dios, quien está aquí, quien sana, quien libera, que cambia los corazones? Sí.
danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar, que somos libres por su sangre, libre soy, que somos libres, somos. Señor, ¿quién como tú? No hay nadie más que sacie, no hay nadie más que llene como tú lo haces, Dios. ¿De qué nos serviría ganar el mundo eterno, el mundo entero, si perdemos nuestra alma? De nada nos valdría, Señor, si tú no estás con nosotros.
Y la única razón por la cual podemos tenerte cerca es por tu infinito amor que nos da de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Cargaste tú mi cruz.
gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, cuánto te adoramos, Dios. Oh, cuánto te adoramos, oh Señor, te exaltamos, Rey. No hay nadie más como tú, no hay amor como el tuyo, Dios. Oh, cuán grande amor. Cuán bello eres, Dios. Hermanos, tenemos un Dios bueno, un Padre amoroso. Un Padre que nos ama tanto, tanto. Y el Padre que ama, corrige. El Padre que ama, instruye correctamente. A veces la lluvia es necesaria para que la tierra produzca frutos. Seamos pacientes, hermanos. Porque aún la lluvia nos muestra cuánto Dios nos ama. Dios me ama, me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama, me ama. Si soy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama, me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me deja de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su grande e incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Oh, Dios me ama
siempre está con sus brazos abiertos a mí. Pobre pecador, Dios me ama, me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama, me ama. Si estoy fuerte, si yo estoy de pie, Dios me ama, me ama. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me deja de amar. Sin su amor, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su Gloria a Dios. Estamos bendecidos y estamos contentos porque le decía yo al Señor: Señor, ¿cómo le hago para que no se me duerman en la prédica? Por más que gritaba fuerte, no, creo que hasta roncaban más, hasta acá se escuchaba. Pero ya después hubo revelación, es el calor.
Es el calor y miren, ya estamos estrenando, dice Eric, ¿verdad? ¿Alguien está contento de que ya tiene ventilador integrado? Les pido un poquito de paciencia. Hemos estado adquiriendo algunos artículos para el audio y estamos todavía organizándonos. Ya pasamos hasta allá atrás la cámara, la consola. Compramos algunos artículos también para acá de sonido que estamos todavía afinando. Y pues bueno, en el amor de Cristo y con mucha paciencia, ¿verdad? Iniciamos este servicio. ¿Cómo se llama la enseñanza el día de hoy? ¿Alguien la puede ver? ¿Cómo? Vuélvete humilde como los niños. Y quiero que compartan una imagen que por ahí le pasé a yo, no sé si la puedan presentar. ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño? ¿Qué están viendo ahí? ¿Eh? Una autoridad, un ejecutivo que respeta su posición, ¿verdad? Ya quítenla, por favor, no la vayan a grabar, porque seguramente se van a querer hacer memes. ¿Qué es un niño? El niño es inocente. ¿Qué más? ¿Cómo? Espontáneo. A mí me encantan los bebés recién nacidos que nadie les ha enseñado a bailar y ya traen el ritmo integrado, ¿a poco no? Pero eso sí, los invitas aquí a la iglesia a danzar y, ay sí, muy serios, ¿no? Ni levantan las manos, ni nada, ¿verdad? ¿Será que es importante volvernos como niños? ¿Sí? Bueno, en la semana que estaba preparando la enseñanza, el Señor me habló y me enseñó que nos tenemos que volver como niños. Y llevaba 2-3 semanas resistiéndome a mi hija que me quería pintar. Y cuando Dios me empieza a hablar que me tenía que volver como niños, le dije a mi hija, aquí estoy, haz lo que quieras hacer de mí. Yo espero que usted también, al terminar esta enseñanza, vaya corriendo con mi hija que va a estar pintando caritas y se pinte una carita de niño. Algunos como que le están hablando a alguien más menos a mí, ¿verdad? Pero bueno, si Dios le habla esta mañana de la importancia de volvernos humildes, sencillos como los niños, algunos seguramente se van a pintar una carita y ¿sabes qué? Si alguien tiene niños, si alguien tiene nietos, los vas a hacer felices, porque te vas a hacer como ellos. Te vas a poner a su nivel. ¿Amén? Denle un fuerte aplauso al Señor porque hoy nos va a hablar. Mateo capítulo 18, versículo 1. Nuestro Señor Jesucristo les estaba hablando constantemente a sus discípulos que era necesario morir, que era necesario subir a la cruz. Los discípulos no lo entendían, porque esa enseñanza y eso que les decía nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, como que había todavía un velo que no entendían de qué se trataba, pero eso sí, decían, después, ¿quién será el más importante? ¡Oh! Yo ya hice tantos encuentros. ¡Oh! Yo ya liberé a tantas personas. ¡Oh! Yo discipulo. ¡Oh! Yo ya llevé tanta gente a Cristo. ¡Oh! Empezaban a ver sus méritos, su posición. ¡Ah! Yo soy hermano del Señor. ¡Oh! Yo soy primo del Señor. Y estaban discutiendo quién sería el más importante. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo 18, 1, 4. Al 4. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo,
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Le invito a que se ponga de pie. ¿Cómo era la actitud de ese niño que mandó llamar el Señor Jesús? ¿Cómo era esa actitud? Cuando le habló el Señor Jesús, solamente dijo, yo, no, que vaya Juan, que vaya Pedro, ¿no? Ese niño fue corriendo y se puso así. Sí, Señor, dime. Es la actitud que Dios quiere contigo y conmigo, amén. Una actitud y una disposición a la obediencia, una actitud y una disposición a aprender y a respetar la autoridad que Dios pone sobre ti, amén. Vamos a orar. Amado Padre, aquí estamos, aquí está tu iglesia, aquí está cada uno de tus hijos, tus niños, tus niñas. Hoy queremos aprender, entender lo que es la humildad, a cómo debemos aprender, Señor, a ser el más pequeño de todos tus hijos, para ser humildes, tener una actitud dispuesta a aprender, ser enseñables, ser corregibles, ser ministrados por tu presencia, porque no hay nada que nos estorbe, no hay títulos, no hay posición, no hay autoridad mucho mayor que la tuya en mí. Háblanos hoy, instrúyenos con tu palabra. Hoy nos queremos volver y hacer como niños para entrar en tu reino, para gozar de todas las bendiciones que hay en tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aplauda al Señor, alabe su nombre. Dígale al que está a su lado, no me interrumpas, entro en modo niño humilde. No entre en modo vibrador, hermanos, ¿eh? Entro en modo humilde. Aleluya. Cuando nuestro Señor Jesús nos dice que nos volvamos como niños, hermanos, estaba haciendo que teníamos que tener una actitud de humildad, una actitud de pequeños. Mateo 18:4, si me ayudan, por favor, dice, cualquiera que se humille como este niño. Una característica de alguien humilde: se sabe humillar. Un niño no le preocupa qué ropa trae puesta, si se tiene que sentar en el piso, se sienta. No sabe si lo van a regañar porque se ensució, él se sienta, ¿a poco no? ¿Sí está conmigo? Otro niño va con algo en la mano y alguien te pide y se lo da. Se lo saca de la boca y te lo da. Hay humildad, se humilla. Está dispuesto a perder, está dispuesto a ceder, amén. Pero miren, cuando el Señor Jesús entra a poner orden con sus discípulos, porque andaban viendo quién iba a ser el más importante de todos ellos en el reino de los cielos, Él viene y les dice lo más importante: tienen que ser como niños, tienen que tener actitud de niños. Los niños tienen un corazón sano, y cuando tienen todavía ese corazón sano, mis hermanos, ellos no buscan ser más importantes que sus padres ni que sus hermanos mayores. No quieren ser más importantes que sus maestros o que las autoridades están sobre él. Amén. Ellos no buscan eso. ¿Saben qué buscan ellos? Ellos buscan parecerse a ellos. No ser más que ellos, sino parecerse a ellos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando los niños todavía son sanos, cuando hay inocencia, ellos te admiran y quieren ser como tú. Amén. Ese es el corazón que Dios quiere en ti y en mí. Un corazón humilde, no buscando ser autoridad, no buscando subirnos en el tabique, no buscarnos tener control sobre las personas, sino ser igual y tratar de ser igual que aquellos que Dios pone en tu corazón como personas respetables. Ahora, vayamos al primer punto de esta enseñanza el día de hoy. ¿A qué nos exhorta la palabra? Que cada vez que usted y yo leemos la palabra de Dios, nos exhorta a algo. ¿Saben a qué nos exhorta la palabra cada día? A que lleguemos a la madurez ¿de quién?
del varón perfecto, que es ¿quién? Cristo. A eso somos llamados usted y yo, por eso estamos aquí, amén. ¿Sí está conmigo? Por eso estamos aquí. Le platiqué que fui a un congreso, ¿verdad? Me subí al elevador y habían unos gringuitos ahí y se me quedan viendo en mi gafete. Y me dicen, ¿qué es eso? Se los traduzco, ¿qué es eso? Y le digo, es mi gafete del congreso más importante de las mejores universidades del país. Y uno de ellos le explica a la otra, a la otra persona, y me dice una de ellas, yo voy en la mejor universidad del mundo. Digo, ¿a cuál vas? Dice, voy a la Universidad de Cristo, somos misioneros. Wow. Usted y yo estamos aquí en la Universidad de Cristo, en la mejor universidad. Y tenemos que hacer prácticas para ser mejores hijos, mejores cristianos, mejores siervos. ¿Y a dónde vamos a practicar? Aquí. ¿Amén? Por eso tenemos que ser como niños. Y decíamos que tenemos que ser maduros. Maduros como nuestro Señor Jesucristo, pero necesitamos ser procesados. ¿Amén? Necesitamos ser procesados, necesitamos crecer para llegar a ser maduros. ¿Alguien quiere ser maduro? Todos queremos ser maduros. Y si yo les preguntara quién es maduro, algunos dirían, no sé todavía, pero yo voy a ser maduro. ¿Verdad? Y mire, para ser maduros necesitamos pasar un primer paso. Y ese primer paso es ser niños humildes. Diga conmigo, niños humildes. Ahora diga, niños que se humillan. Cuando tú realmente tienes un corazón humilde, no te das cuenta que te estás humillando. ¿Sí está conmigo? No te estorba, no te pesa. Y mire lo que describe un hombre maduro. Por si alguien piensa que es maduro, váyale poniendo palomitas. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:44. Si tiene usted alguna, váyale poniendo palomitas. Y usted va a identificar si es maduro. ¿Listos? Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Ama a su enemigo? Póngale palomita. Bendecid a los que os maldicen. ¿Quién fue el último que te maldijo? ¿Ya lo estás bendiciendo? Haced bien a los que os aborrecen. Todos tenemos a alguien en nuestra vida que nos aborrece. Pero dice aquí, haced el bien con ellos. Si lo estás haciendo, ponte palomita. Dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien que te robó, que te traicionó, que te hizo fraude? Si lo hiciste o lo estás haciendo, ponte palomita también. Para que seáis hijos, diga conmigo, seáis hijos. Aquí esta parte de hijos, su raíz es huíos. Diga conmigo, huíos. Huíos, que significa hijo maduro. ¿Sí? Dice, para que seas hijos maduros de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y sobre los buenos, y que hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Si tú todavía eres alguien que no ha madurado, no discutes ni peleas con Dios, porque te llueve a ti, te bendice y también bendice al malo. No discutes ni pataleas, porque bendice al injusto y te bendice a ti también. Porque hay madurez en ti. Y sabes que hay un Dios misericordioso. ¿Amén? ¿Sí? Entonces decíamos, la palabra hijo aquí es huíos, que significa hijo maduro. En la cultura hebrea, mis hermanos, cuando una persona llegaba a cierta edad de madurez, era cuando esa persona estaba lista para aprender el oficio de su padre. Y empezaba ese proceso de enseñanza hasta ser igual que su padre. Y ahora sí, era un hijo maduro. Usted y yo estamos en la mejor escuela, en la mejor universidad del mundo para ser hijos maduros. Porque cada vez nos queremos parecer a nuestro padre. Amén. La única forma de entender cómo es nuestro Padre es conociendo a Jesús.
Porque el que ha visto a Jesús, el que lo ha conocido a Él, conoce al Padre, ¿verdad? Amén. Y bueno, podemos ser usted y yo huíos o hijos maduros, pero antes tenemos que ser hijos humildes, hijos que se humillan, ¿sí? ¿Sí queda claro este principio? ¿Quieres ser hijo maduro? Primero tienes que ser hijo humilde, enseñable, instruible, regañable si es necesario, ¿sí? Para que si después tienes esa capacidad, pases a la madurez. Ahora, punto número dos, rápidamente, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseñan los niños y su humildad en la Biblia? Vamos a hablar de algunos niños en la Biblia. Número uno, vamos a hablar del profeta Samuel. Voy a pasar muy rápidamente de cada uno de ellos. ¿Cómo le dirían a Samuel, al niño Samuel? Samuelito, Sammy, le dirían, ¿verdad? ¿Cómo te decían a ti? ¿Cómo te decían, Ara? No, esa no. De tu nombre, ¿cómo? Cheli, Chelita. Ahí me decían Gocito. Qué tierno, ¿verdad? ¿Cómo te decían, Ger? No, este no se puede decir aquí, ¿verdad? Andrés, ¿cómo te decían de pequeño? ¿Andy? Ah, más grande. Pero bueno, a todos seguramente de niños nos dijeron de una forma muy particular, ¿verdad? Y a lo mejor no tenía que ver con nuestro nombre, pero en este caso vamos a irles poniendo cómo creen que se llamarían estos siervos y siervas de Dios de niños. Entonces aquí sería Samuelito o Sammy, ¿verdad? Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2, dice así: y aconteció un día que estando Elí, o sea, el sumo sacerdote, acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuelito estaba durmiendo en el templo de Jehová. Miren dónde estaba Samuelito. ¿Dónde estaba? ¿Quién? El arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuelito. Y él respondió, ¿cómo? Heme aquí. Heme aquí. Había disposición en Samuelito. Y mientras decíamos que el sumo sacerdote Elí estaba durmiendo en su aposento, Samuelito dormía y descansaba en la presencia del Señor, a un costado del arca. Pero estaba sensible a la voz de Dios. Usted y yo tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. ¿Amén? Porque es una característica de la humildad, ser sensibles a la voz de Dios. ¿Y de qué más nos habla esta pequeña porción? Habla de descansar en la presencia de Dios. Vivimos tantas cosas durante el día, la dinámica diaria de nuestra vida, los problemas, la salud, la familia. Pero Dios nos dice, descansa en mi presencia. ¿Amén? Así que, humillados como ese Samuelito, podremos escuchar la voz de nuestro Dios. ¿Amén? Ahora, Samuelito, mis hermanos, ese niño, a través de ese niño Dios lo usó para dar un mensaje muy fuerte a Elí. Era un mensaje de reprensión muy fuerte, y a pesar de que él tenía temor de decirlo, fue obediente y lo transmitió. Samuelito, así como tú y yo debemos ser obedientes, debemos ser sensibles a la voz de Dios, y cuando Él hable, decir, heme aquí, ¿qué hago? Ahora mire, también la sensibilidad de Samuel no solamente era para escuchar su voz, sino también para escuchar su dirección, su guía. ¿Sí? ¿Amén? Usted y yo debemos tener esa disposición de escuchar la guía del Señor, disponernos a obedecer, ser un niños ejemplares como Samuel. Samuel, miren, tenía la humildad para descansar y ser guiado por la presencia de Dios. Amén. Otro niño más. Los niños, me puse a leer un poco, los niños, o más bien los adultos en la Biblia, eran casi a partir de los 13, 14 años. Usted ve a un niño de 13, 14 años y dice, es un niño, todavía es un niño, ¿no?
Y todavía lo ves cómo reacciona y cómo actúa, dices, no, es un niño. Aunque hay unos niños de 45 años que todavía parecen niños, ¿verdad? Falta madurez. Pero vamos a hablar de otro niño más. Casi un joven, no era adulto, no era maduro. Pero Dios lo escogió para servirle y para ser el rey más recordado en toda la historia. ¿Saben de quién hablamos? Del rey David. ¿Cómo le diríamos a David? David, Davidcito. ¿Cómo te dicen, David? ¿Cómo le dices, Lore? Mi amor, puchunguito. No, pero de niño, David. Bueno, David, siendo el menor de 8 hermanos, mis hermanos, su propio padre lo descartó. Su propio padre lo descartó. Cuando vino a ungir a uno de sus hijos, dijo, no, este es el más pequeñito. No, ese no, todavía no está maduro. ¿Y qué creen? Pero el profeta sí lo vino a ungir a él. ¿Saben qué significó para David que enfrente de toda su familia y aún enfrente del ministro su padre lo rechazara y no lo considerara para que fuera ungido? Fue una herida en su corazón muy fuerte. Tú y yo hemos sido heridos en nuestra niñez. ¿Está de acuerdo conmigo? Fuimos heridos, fuimos rechazados en nuestra niñez. Algunos fuimos heridos y rechazados por nuestros padres, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos. Ibas a jugar el partido, ok, vamos a hacer los equipos, y de repente no te iban escogiendo y no te iban escogiendo y te quedabas al último. No era una forma de decirte no sirves o no te queremos, pero una forma de rechazar, ¿sí o no? Y de repente alguien te decía, bueno, pues ya vente conmigo, pero tú a la portería, y ay de ti que te metan un gol, ¿eh? Y ahí vas tú, ay sí, sí, no me van a meter ningún gol. En muchos momentos hemos sido rechazados, hermanos. David conocía lo que era el rechazo. Él fue rechazado en diferentes momentos de su vida. Y ese rechazo, hermanos, nos afecta considerablemente en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, en el negocio. Nos sigue afectando ese rechazo que vivimos en nuestra niñez. Es más, para los varones que tienen su esposa, cada vez que tu esposa te diga, ¿me abrazas? ¿Me amas? Si tú no atiendes esa solicitud que hay en su corazón, en ese momento hay rechazo y lastima y hiere. No necesitamos seguir siendo niños para seguir siendo rechazados. Seguimos siendo rechazados. Cuando llevas muchos años en el trabajo y dices, ya ahora sí me van a ascender, y te das cuenta que van a ascender al que acaba de llegar. Y yo llevo tantos años aquí y me he fletado y he picado piedra y esto y el otro y no te toman en cuenta, te sientes rechazado. Te sientes rechazado. Eso lastima, eso hiere, pero miren, David. David, que experimentó el rechazo en diferentes formas de su vida, escribió el Salmo 27. Póngame por favor, Salmo 27, 10, dice así en esta traducción. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo este dolor, con toda esta amargura, con todas estas circunstancias de rechazo, con todo, Jehová me recogerá. Sabía de rechazo David, pero decía, yo tengo un Dios que no me rechaza y que me abraza con su amor, me abraza con su misericordia. Confiaba en la fidelidad y en el amor y la misericordia de Dios, David, amén. ¿Qué aprendemos del joven Davidcito en esta mañana, hermanos? Aunque todos nos rechacen, aunque todos nos rechacen, cualquier persona, un ser querido en el trabajo, en la calle, donde sea,
El Señor no me rechaza, pero más aún cuando nos humillamos ante nuestro Dios. David lo conocía muy bien, que mire lo que dice el Salmo 51:17 en la traducción lenguaje actual, dice así: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad, ¿qué? ¿Con sinceridad qué? Se humilla y se arrepiente. ¡Wow! David lo conocía y lo entendía muy bien. Ahora, hermanos, vayamos con el rey Josías. ¿Alguien ha leído un poco del rey Josías? ¿Sí? ¿Cómo le diríamos a Josías de cariño, como niño? ¿Yosi? ¿Josi? ¿Yosi? Vamos a ver qué aprendemos de Yosi. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Cuando Yosi comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? De 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaí y de Boscad. Y miren lo que dice versículo 2, léalo conmigo: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. ¿Qué nos enseña esta porción de la palabra, mis hermanos? En la humildad de Yosi hizo a un lado su orgullo de rey y decidió honrar a Dios. Y mire, la palabra del Señor lo reconoce como uno de los que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y no solamente eso, sacó todos los ídolos que habían metido en los templos, rompió todos los ídolos que habían puesto en diferentes partes del pueblo. Porque cuando él le dieron a leer la palabra de Dios y le fue revelada, se rasgó las vestiduras y dijo: no, yo no quiero esa maldición para mi pueblo. Y empezó a reformar en ese momento lo que era la vida de la fe del pueblo. Y miren, este pequeño solamente tenía 8 años cuando llegó a ser rey. Seguramente tenía consejeros, ¿verdad? Tenía consejeros, tenía quien le guiaba, quien le instruía. Amada iglesia, en esta mañana quiero decirte algo: si aprendemos a recibir instrucciones con humildad como niños, puedes hacer las grandes proezas que tú quieras en el reino de Dios. Pero tenemos que aprender a ser instruidos, amén. Y el libro de los Proverbios lo afirma. Proverbios 22:6 dice así, todos nos lo sabemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Pastor, es que ahora mi hijo ya se rebeló, ahora no quiere saber nada de Dios. Tranquilo, si ya lo instruiste de pequeñito, después se va a encargar el Señor de él. Amén. Tú quédate tranquilo, hiciste lo tuyo en su niñez, después Dios lo va a ir alineando a su voluntad. Ahora, otra niña, una adolescente para mí, casi una señorita, y según la tradición y los teólogos, aproximadamente tenía 14 años. ¿Saben de quién estamos hablando? De la reina Esther. ¿Cómo le diríamos a Esther? ¿Teté? Le diríamos Teté a la reina Esther. Esther capítulo 7, versículo del 1 al 5, dice así en la Nueva Versión Internacional: El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther, y al segundo día, mientras brindaban, el rey preguntó otra vez: dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¡Wow! Dice: ¿cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Este respondió: ¿tenía el favor y la gracia de Dios sobre ella?
y aún sobre el rey, ¿verdad? Le estaba dispuesto a darle la mitad de su reino. Y miren, dice, Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad, fíjense cómo habla, con qué humildad habla la reina Esther. Si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, fíjense el cuidado con el que utiliza las palabras, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida, o sea, que me conceda vivir. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. ¡Wow! ¡Qué palabras de humildad! Versículo 5, el rey preguntó, ¿quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? ¡Wow! Miren lo que había en el corazón de una señorita, de una niña humilde en época de adolescencia y que fue escogida para ser reina del imperio más importante de ese tiempo. Fue usada por Dios para salvar a su familia y salvar a su pueblo. Esther, mis hermanos, tenía la posibilidad de decirle al rey, pásame la mitad del reino, ¿verdad? Pásame la mitad del reino, yo me encargo de él. Pero no, tenía un corazón humilde y no pensó egoístamente por ella, pensó por su familia y pensó por su pueblo. ¿Amén? Eso hace un corazón humilde, hermanos. No solamente pensar egoístamente por uno, sino también por tu familia y por tu pueblo. Ahora, otros ejemplos rápidamente. El pastor Timoteo, ¿cómo le dirían a Timoteo? ¿Cómo? ¿Timo? ¿Como el de Hakuna Matata? ¿O? Ah, no, ese es otro, ¿verdad? ¿O Tim? El niño Tim. Mire, segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice así, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Fíjense, Pablo lo conocía tan bien que lo podía describir. Y segundo libro de Timoteo 3:14 dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mis hermanos, Timoteo se caracterizó por tener, miren, una fe sincera, firmeza en lo aprendido, conocía la palabra desde la niñez, además lo que le había enseñado su abuela y su mamá y luego Pablo, que lo había instruido, fueron lo que lo llevó a ser pastor y pastorear a muchas iglesias en ese tiempo. Amén. Ahora, a quien también Pablo le dijo lo siguiente y que es conocido por todos, 1 Timoteo 4:12, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, la fe y la pureza. Que nadie menosprecie tu edad, aunque seas pequeño, aunque seas joven. Wow. Un corazón humilde, mis hermanos, es enseñable, se deja enseñar y se deja enseñar primeramente la palabra de Dios. Amén. Timoteo tuvo esa fe bíblica desde su niñez. Y miren, para terminar, no podía faltar un niño. ¿De quién vamos a hablar? No puede faltar un niño. De Jesús. Y aquí sí yo me cuadro. Jesús. Jesús, siendo un niño, casi un adolescente, en la época en la que todos
tienen revolucionado las hormonas. Miren lo que sucedió, Lucas capítulo 2, versículo 42. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Imagínense, vas caminando todo un día y se te pierde tu hijo y no lo encuentras. ¿Cómo estaría el corazón, la mente de sus padres? Dice, al contrario, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron, ¿en dónde? En el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Versículo 49, pongan atención. Él respondió, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? ¡Wow! Mis hermanos, el niño Jesús reconocía, era tan humilde que reconocía que tenía que estar en los asuntos de su papá. Nadie le tenía que decir, nadie se lo tenía que recomendar. Toda persona que es humilde y que se humilla, reconoce que tiene que estar involucrada en los asuntos de su Padre Celestial. ¿Amén? ¿Sí está conmigo? Te invito a que se ponga de pie. Le invito a que se ponga de pie y voy a pedir que pongan un canto. Cierre sus ojos. Estamos terminando. Y medite. Si te han desechado, si te han descartado, si te has sentido rechazado, ¿qué fue lo que hicieron que te hicieron sentir así? Pero también te quiero preguntar, ¿alguien de aquí ya se arrepintió de todos sus pecados y le entregó su vida a Jesús? ¿Hay alguien aquí? Le levante la mano. Quiero saber a quién me voy a encontrar allá arriba en el cielo. Allá los voy a ver. Si usted se arrepintió y le entregó su vida a Jesús, allá nos vamos a ver. Nos vamos a ver en el cielo. ¿Y se ha preguntado qué va a ser lo primero cuando llegue al cielo? ¿Parte de abrazar a su Padre Celestial? ¿Qué ha pensado que va a ser allá? ¿Abrazar a sus seres queridos que se nos adelantaron? Estaba meditando yo. ¿Qué haría usted si caminando ahí en el cielo, en los pisos de oro, y de repente se encuentra Moisés y dice, es el niño Moy, yo lo conozco, oí de él? ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? Si lo tuvieras frente a ti y tienes una eternidad para poder platicar con él y alabar a Dios y adorarle, ¿qué le dirías? Seguramente. Su presencia te salva. Seguramente tú le preguntarías. John. Seguramente le preguntarías. Moisés, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo eso que se abrió el mar? ¿Cómo fue eso? Platícame, ¿cómo fue esa experiencia? Es más, dime, ¿qué cara puso el pueblo cuando vieron que toneladas de agua se empezaron a separar? ¿Qué cara pusieron? Platícame.
¿Cómo viste cuando llegaron las plagas para que el faraón soltara al pueblo? ¿Cómo fue la reacción? ¿Qué más le preguntarías? ¿Eh? Le preguntaríamos quizás muchas cosas. John, es el canto de Aleluya, por favor. Quisiera pensar cómo reaccionaría Moisés. Y seguramente te diría, sí, sí, Dani, sí, ahí estuve, sí, Rosalinda, ahí estuve. Fue poderoso, fue increíble ver el poder, el mismo poder que bajaba el monte de Sinaí, que de repente cuando andábamos en el desierto se ponía una nube que nos tapaba del sol, y cuando anochecía había otra columna de fuego que nos tapaba. Pude ver el poder de Dios indescriptible. Pero Yuri, Gode, platícame, ¿cómo fue nacer de nuevo?, te diría Moisés. Rafa, te diría el Señor. Rafa, ¿cómo fue que ese poder tan grande pudo morar en tu corazón, que es del tamaño de mi puño? Fabi, ¿cómo podías vivir si lo contristabas? ¿Cómo era tu día a día? Dani, ¿cómo fue ese poder tan tremendo que te usó para traer a gente a Cristo? ¿Dónde están? No los veo. ¿Dónde vienen? ¿Qué te preguntaría Moisés a ti? Si quieres tener respuestas para Moisés y a muchos más que nos vamos a encontrar seguramente allá, tenemos que ser como niños. Tenemos que ser primeramente humildes como niños. Y después ser maduros, hijos maduros. Amén. Levante sus manos, iglesia. Levante sus manos. Quiero decirte, la otra, John, quiero decirte algo. Allá te voy a ver. Allá te voy a ver en el cielo. Y nos vamos a encontrar. Y como tú entendiste que era necesario ser como niño, ser humilde, te humillaste, fuiste enseñable, fuiste transformado. Y no solo eso, experimentaste el poder del Espíritu Santo en tu vida, sanando enfermos, liberando al cautivo, trayendo personas a Cristo. Y van a estar allá también contigo. Y le dirás a Moisés, a muchos otros, sí, vienen detrás de mí, porque hice la obra, porque entendí que debía ser como niños y me humillé. No pasó nada. Sencillamente me hice humilde. Ahí en tu lugar, pídele al Señor que te ayude a ser como niño, a transformarte, a hacerte como niño. Si tú estás dispuesto a pasar primero ese paso de ser un niño humilde para después avanzar a la madurez, déjame decirte algo. Nadie puede llegar a ser maestro en la palabra si antes no es discípulo de Cristo, si antes no es discipulado. Si eres un niño humilde y enseñable. Así que, iglesia, volvámonos niños humildes y creerle a nuestro Padre. Y así recibirás la enseñanza y la revelación que está preparada para ti. Ahí con tus ojos cerrados, escucha esto. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Levante su mano y diga: Señor, quiero ser como niño. Quiero ser humilde y humillarme ante tu presencia. Pero primeramente en mi familia, en mi iglesia y después con los demás. Ahí con tus ojos cerrados, a los padres les quiero decir lo siguiente: ¿quieres ser un padre humilde frente a tus hijos? Hay preguntas, comentarios que les puedes hacer a tus hijos con humildad. Son las siguientes y guárdalas en tu corazón. Hijo, hija, ¿quieres jugar conmigo? No tienes idea cuán feliz lo vas a hacer. Son abrazos de amor y de humildad. Otra más. Hijo, hija, ¿quieres la última rebanada de pizza? ¿La última mordida de pastel? Le harás sentir realmente amado, amada. Otra más. Veo que te estás esforzando mucho, hijo. Te estás esforzando mucho, hija. No te preocupes, ¿necesitas más tiempo? Otra más. Hijo, hija, ¿quieres que me quede un rato más a tu lado o necesitas espacio a solas? Le darás un valor importantísimo a tu hija y a tu hijo. Y de repente, cuando hay situaciones complicadas, le puedes decir a tu hijo: hijo, hija, tengo varias ideas, pero ¿tú qué opinas? Dame tu opinión. Y última, cuando esa dificultad de tu hijo y lo ves preocupado, angustiado, y ya oraste por él, ya lo pusiste en las manos de Dios, le puedes decir a tu hijo: ¿necesitas un consejo o solo quieres que te escuche? Son abrazos de humildad y de amor para nuestros hijos. Si el día de hoy el Señor le ha hablado, repita conmigo, por favor. Ahí en su lugar. Padre Celestial, dígalo fuerte. Padre Celestial, he confesado y he creído en tu Hijo Jesús como mi Señor y mi Salvador. El Espíritu Santo me está regenerando y me está transformando. Enséñame hoy a volverme y hacerme como un niño humilde para gozar de tu reino. Ser humilde como Samuel, descansando y guiado por tu presencia. Ser humilde como David, venciendo todo espíritu de rechazo y sentirme abrazado por ti, aunque todos me rechacen. A ser humilde como Josías, siguiendo el camino y el consejo de tu palabra y de tu Espíritu Santo. A ser humilde como Esther, no buscando mi propio bien, sino el de mi familia y el de la iglesia. Ser humilde como Timoteo, teniendo una fe inamovible en tu palabra. Y ser humilde como Jesús, sabiendo que es necesario estar en los asuntos del reino y de mi Padre Celestial.
gracias, amado Dios, por tu palabra. Hoy nos has hablado, amado Dios, que necesitamos ser como niños, ser humildes, humillarnos si es necesario. Sabemos que no nos va a costar, porque al niño humilde, no se da cuenta, no es importante. Hoy, amado Padre, haz de esta tu iglesia niños, niñas, humildes, que derraman su corazón ante ti, porque esa es la mejor ofrenda que te podemos dar: arrepentimiento, humildad, humillarnos ante tu presencia, reconociendo que tú eres mayor que nosotros. Tú eres el Dios Todopoderoso. Gracias, amado Dios, por tu presencia, porque estás obrando en el corazón de tu iglesia y nos estás haciendo cada día más y más parecidos a ti. Y gracias, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque algún día estaremos en tu presencia, adorándote y alabándote día y noche, por una eternidad. Gracias, amado Dios. Hoy salimos contentos, con un corazón alegre, de niños y niñas que te creen, que son enseñables, instruibles, edificados en ti y en tu palabra. Gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Aplauda al Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Hay alguien que todavía quiera ser como niño? Yo quiero ser. Están jugando los chicos. Si puede, juegue con ellos. Píntese una carita. Diviértase. Amén.